Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente, día viernes, fin de la semana agotadora que nos mantuvo en nuestras oficinas trabajando y estamos en la libertad. Se viene un fin de semana de rugby, se viene tacle alto. ¿Cómo estás? ¿Estás apagado o no? No. ¿No? ¿Cómo están? No, estoy con un poquito de dolor de cabeza. Sí, te dolía la cabeza si me dijiste. Imagínate, y es complicado. Un gran dolor. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un nuevo capítulo, una nueva versión de Tacle Alto. Desde acá, desde los estudios Zona X, desde Radio, desde Zona X, ¿cierto? Y desde Vulture. Saludamos a Felipe, a Jorge también tenemos nuestro invitado, así que ahí vamos a ir bueno, compartiendo. ¿Cómo están? Acá estamos muy contentos ya de nuestro episodio 17. 18. 18. 18 episodios ya. Bastante. Y acá tenemos nuestro gran invitado, Jorge Torres, viene directo desde Paine acá a contarnos su experiencia, todo el tremendo y maravilloso que trabajo que están haciendo con los colegios, que es lo que tenemos que hacer para que el rugby en Chile crezca. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. La verdad es que es un honor poder estar acá, considerando los invitados que han estado anteriormente. Pero qué importante lo que dice Felipe en términos de la importancia que el colegio tiene hoy día en la masificación de un deporte como el nuestro. Trabajar con los chicos hoy día es lo que en definitiva vamos a generar para tener más adelante, qué sé yo, todas las divisiones que necesitamos y tener una cantera, que es lo que nos está faltando. Sin duda que nos está faltando eso. Es verdad, nosotros hemos siempre o recurrentemente estado conversando que desde las bases es donde va a empezar a crecer el rugby en Chile. Aportamos también al rugby de menores, ¿cierto? Con Felipe, que está trabajando directamente con ellos, con sus proyectos, también en la Asociación de Rugby de Santiago, e intentamos destacar también lo que se hace en las categorías menores, y por eso también fue la invitación, por el trabajo que está haciendo tú también ahí en la zona sur de Santiago, en Paine, que está formando un club desde los chiquititos, pues ese es el foco. Al momento de llegar teníamos solamente 12 personas, 14 personas entrenando, y no teníamos divisiones concretas en ese minuto. Con el pasar del tiempo, a la fecha ya son 2 años, tenemos M10, M12, M14, una incipiente M16, M18 que reúne a E y más el tema del femenino, pensando también en la proyección que necesitamos para tener un plantel adulto. Pero ese plantel adulto van a ser de estas divisiones que estamos creando ahora. Y va a ser 100% de la casa. 100% de la casa, en un estilo de rugby diferente, donde nosotros potenciamos el tema de los valores, la importancia que los chicos estén, qué sé yo, claros y conscientes de que es una responsabilidad dentro y fuera de la cancha. Hoy día la diferencia grande está entre ser jugador de rugby y ser rugbyista. Nosotros apuntamos a los rugbyistas hoy día, los chicos con valores, que se note el juego, que cuando juegue un chico de Urma, uno lo reconozca por lo que hace. Porque es correcto, porque no reclama, porque entra a la cancha de forma leal, porque no te golpea, porque no tiene maña. Ese es un tema que hoy día en realidad me gustaría también que lo profundizáramos. Buenísimo, la tienen clarita. Felicitaciones ahí, Jorge, con lo que están haciendo. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar conversando, ¿cierto? Tenemos noticias también el día de hoy. Te vamos a contar un poquito también de que nos cuente de Jorge. Por ahí, 44 años ligado al rugby, dijiste. Sí, desde los 8 hasta el día de hoy, 52, parecen más a veces, pero la verdad es que son 44 años vinculados en diferentes aspectos, comenzando desde la cuna en el Grange, si no es una de las mejores escuelas del país, está dentro de las 3 mejores escuelas sin duda, y eso ponerlo al servicio de la gente hoy día. Un paso por Católica, al mismo tiempo el Grange, que generó, qué sé yo, algunas diferencias con la gente de All Boys específicamente, pero que obviamente después demostró que no estaba equivocado, que era un camino que había que recorrer. Alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí, y la verdad que yo muy conforme con ello. Conocí la competencia de Arusa en ese tiempo, y yo solamente venía a la competencia de los colegios ingleses, y se generó obviamente una diferencia entre una y otra. Y ahí obviamente nace toda esta idea, que es una idea que viene de mucho tiempo, y hoy día se está materializando. Genial, ahí vamos a estar teniendo detalles. Pero hoy día, sí. Capítulo 18 de Tacle Alto, ¿verdad? Y el Tacle Alto es gracias a quién, Jaime. El Tacle Alto es gracias a nuestros auspiciadores, que están ahí siempre con nosotros, que están ahí acompañando desde el principio. Uno de nuestros auspiciadores es nuestra rica bebida
que nos acompaña y que Felipe Gili no tendrá esta noche. Porque llegaste tarde. El que llega tarde, castigado. Bueno, y lo lamentamos mucho. Vamos a hacer el característico apertura de Krypton. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo deja sin, una sorpresa, sin, ¿viste? Sin mi energía. Necesito mi energía para partir el programa. Bueno, Krypton es la energética del rugby, la energética que nos acompaña, la energética que nos levanta, sobre todo cuando estamos con dolor de cabeza. Así que estamos aquí con Krypton. ¿Con quién más estamos, compadre? Estamos como siempre, ¿cierto? Y todos los capítulos del Tacle Alto, estamos junto a la ovalada Rugby Store, que nos acompaña. Hoy día vamos a tener también, no vamos a tener trivia hoy día, estaba conversado ahí con la ovalada, pero sí vamos a premiar a quien más participe en el tema que estamos teniendo hoy día de conversación. Pero tenemos a Jorge acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, no, pero o sea, hay muchos más que participan también, así que ahí vamos a estar. Mientras más interactúen, van a tener posibilidad de llevarse un par de calcetas Canterbury, que es el premio que vamos a tener el día de hoy, el capítulo. Y también, obviamente, saludamos a Del Carmen, que nos colocan, ¿cierto? Quienes colocan el rock, y que es rock del Maipo, precisamente, son de ahí, de la zona de Alto Jagüel, los muchachos. Perfecto. Así que por ahí están. Aportando, ¿cierto?, también desde esa vitrina musical hacia al rugby de Chile. El rock del rugby. También saludar a nuestra casa radial, a Zona X, que está ubicada en el mejor lugar del mundo. Y también saludar a Gonzalo Prieto ahí, que está en los controles con nosotros. Bien, buenísimo. Oye, titulares, bueno, tenemos, ¿no?, titulares, tenemos, sí, noticias. ¿Comienzas tú, Jaime? Yo comienzo con el norte. Antofagasta se disputó la quinta fecha en la Perla del Norte. En La Serena, San Bartolomé se proclamó campeón del torneo de apertura. Wow. En el centro, Arusa, este fin de semana, mañana se vienen las finales de la división de intermedia. Ahí van a estar jugando todo el día en la cancha de la Aldea del Encuentro. Así que, bueno, Urma va a estar participando. Ahí Urma va por la final de plata. Tenemos una vuelta de mano maravillosa. Nuestro último partido fue contra Newland. Lamentablemente nos tocó perder, pero mañana nos enfrentamos nuevamente. Así es el rugby. Ahí vamos a estar comentando también. Así, ahí lo vamos a estar contando como sorpresa. Bueno, en el sur, el Maule, Nómades son los punteros del torneo. Así es. Más al sur, Larus volvió a la acción la semana pasada. Magallanes, UMAC se trajo la copa de bronce del regional patagónico femenino. Chile Rugby. Se juega el ARC 2019-M20, America's Rugby Challenge. Y en el misceláneo vamos a estar hablando de la gira que está Patricia García, ¿cierto? Está acá en Chile. Y además el documental que lanzó Rucamanque durante la semana. Tremendo, yo lo vi, que impactado. Buenísima producción. Que, muy bueno. Buenísima producción, muy que bueno, la vamos a estar comentando. Ya Gilly va a hacer su documental en cualquier momento. Está carpeta. Bien, oye, comenzamos con las noticias entonces, para dar paso después al Tacle Alto, donde vamos a estar conversando con Jorge, ¿verdad?, sobre el rugby y los colegios municipales, o los municipalizados, que es como el tema que quisimos plantear. Tenemos por ahí también unos audios de Felipe Navarro, de Punta Arenas, quien también están trabajando fuertemente con los colegios municipalizados. Ahí, de hecho, hoy día tuvieron una primera actividad entre todos ellos, así que está bastante interesante en el tema de conversación del día de hoy. Y más encima que todos sabemos algo de equipos de municipalidad, o sea, venimos de allá. Exacto, hay harto conocimiento. Yo, en lo personal, partí en un proyecto municipal jugando. Sí, y ahora también, hermano. Hace 20, más de 20 años atrás, en Rengo. Antes incluso que estuvieran los Lagartos en Rengo, se comenzó con rugby municipal. Fantástico. Bien. Oye, vamos con el norte. Gracias. Empezamos a rugbychile.cl, ¿cierto? ¿Cómo dice Jorge? De Arica a Punta Arenas y de Cordillera Rapa Nui. ¡Eso! Oye, bien, comenzamos entonces con Antapacay, que logró un sufrido triunfo en Antofagasta, pero gracias a ello es el líder, ¿sí? Los rojos alcanzaron su cuarta victoria consecutiva y cerraron la primera rueda de clausura de la Perla del Norte como puntero. El sábado pasado se disputó la quinta fecha, ¿verdad?, del masculino, donde los grandes ganadores fueron Antapacay y All Lions. Antapacay, en un apretado 45-43 frente a Coyotes, se quedó con el triunfo, mientras que All Lions consiguió un 28-0 frente a los Cuervos, dado a un wake cover. No levantan los Cuervos, ¿eh? No, está ahí difícil la situación para Cuervos. La tabla de posiciones de Antofagasta queda con Antapacay con 17 puntos, All Lions con 16, Coyotes con 6, Aruba, que es el actual campeón, con 5 puntos, un bajón que tuvo ahí, sí. Aruba, y Cuervos está quedando con 0 puntos. Pero te aseguro que Aruba ahora remonta. De seguro. O sea, son los campeones, porque, a ver, camisetas nuevas. Está bien, te la adiviné, ¿viste?
Oye, otro tema importante que queríamos destacar. Durante la semana hicimos una entrevista en Rugby Chile, que fue al tongano que está jugando en Iquique, ¿sí? Y quisimos averiguar un poquito más la historia. Dime el nombre sin mirar. Ah, no, sin mirar. está complicado. Te lo puedo decir leyéndolo. Tau Fitau G. Lotulelei Lolo. Lotulelei. Dijimos, de hecho los amigos le dicen Tau. Tau. Tau allá en Iquique. Oye, la historia es bien particular la que tiene Tau. Tiene 27 años, que aquí lo estamos viendo en imagen. Juega, lo hemos visto que juega de segundo centro o juega de octavo también, las dos posiciones con las cuales se posiciona dentro de la cancha. Tiene 27 años y es médico. Es médico, estudió en Cuba. Entonces es una triangulación bastante interesante. Desde Tonga a estudiar a Cuba, en Cuba se enamora de una chilena y se vienen a vivir a Iquique. ¡Qué buena! Perfecto. Hace dos semanas hizo el jaca. Hace dos semanas estuve haciendo el jaca, ¿cierto? O su, ahí, su, o sea, el sapu algo, sí, recuerdo que no se llama. No es jaca específicamente el nombre. Pero es una danza, ¿cierto? De hierro. Sí. Así que nos pareció bastante interesante poder contarle esta historia de Tao, ¿cierto? Quien conoce a la chilena Daniela Chocobar, ¿cierto? Quien es su pareja hoy en día allá y que ha sido muy bien recibido también por los muchachos de Armored. Y Kailao, Kailao se llama. Una de las cosas que nos destacó bastante en cuanto a lo que conversaba con Eduardo Ilazao, que es nuestro periodista, que quiere vestir los cóndores. Quiere colocarse la camiseta de los cóndores. Y ahí, como dato, ya sabemos que la Federación de Rugby Chile ya tiene su nombre ahí en las listas. Ah, oye, fantástico. ¿Y siendo tongano, puedes jugar por Chile? Sí, porque no ha tenido ninguna representación de su país. Pero creo que en rugby no hay una regla muy establecida acerca de eso. En las divisiones inferiores creo que no hay alguna cláusula que impida. Parece que ha jugado por una selección nacional, ahí está lo que eso pasa en fútbol, creo que no, en pasa rugby también no. En rugby. Pasa también. Porque hay algunos argentinos que jugaron en selecciones menores y que juegan por Italia. Pero puede ser en categoría menor. Y tengo de muy buena fuente un chileno que jugó en divisiones menores acá y que también está nominado ahora a la M18 de Italia. Mira, muy, muy no interesante. Qué interesante aquello. Bien, oye, continuando con el rugby del norte, en La Serena, San Bartolomé se proclamó campeón de la apertura del Aruce, ¿cierto? Bueno, estuvieron enfrentando en la cancha, en la tradicional cancha del Parque Pedro, ¿cierto? Ahí con un buen marco de público a los perros de Copiapó. Fue un partido muy, pero muy apretado el que se dio, donde San Bartolomé, por lo que nos comentaban, tuvo que sacar lo mejor de su defensa para poder estar planteándose ahí. Imagínate que tan apretado el partido que terminó solamente el primer tiempo con un 8-0 a favor del Bartolo. O sea, así que, y en el segundo tiempo ahí se abrió un poquito más el partido y el pitazo final terminó con un 22-5 para San Bartolomé, que los levantó y los proclamó como campeones de esta versión 2019 del torneo de apertura de la Aruce. Este fin de semana se juega la final de plata, donde se va a estar enfrentando Seminario y Carneros también allá en Parque Pedro de Valdivia. Ahí nos están mandando saludos ya. Daniela Chocobar dice que se llama Cipitaula. Sí, Pitaula. Daniela Chocobar. Y ahí Fakir Muñoz nos manda el saludo diciendo la salud a la dinastía Muñoz. Oye, continuando. Volvemos y pasamos hacia la Aruza. La Aruza, cierto que, bueno, el torneo Top 8 está bastante interesante en realidad. Hay resultados que se dieron el pasado fin de semana que llamaron harto la atención. En cuanto yo habíamos anunciado por acá, habíamos puesto en discusión sobre la mesa y apostando a algunos, apostando entre comillas, sin nada de por medio, ¿cierto? Sino que diciendo claro cuáles podían ser los resultados tentativos. Creo que acerté con uno, el de Old Jones que iba a ganar viene frente a Católica. Pero reboté yo. dos botes en el suelo, güey. Oye, así que los resultados que se dieron en el top 8, en particular en la fecha número 10, fue que Old Jones superó por un 26-10 a la Católica. Old Reds con un importantísimo triunfo para los ex alumnos del Redland, 48-14 frente a los Troncos. Dos equipos que están de alguna manera se tenían que jugar colista, mucho, sí, porque son los dos colistas. Sí. Y con este resultado, All Reds dejó en el fondo de la tabla a los Troncos, pero los Troncos un partido menos. Exacto. Pero el partido menos es con el actual campeón y el puntero del torneo con Cops allá en Concepción. Así que está complicado también el panorama ahí para los forestales, ¿cierto? Que ha sido una temporada bastante complicada, sabiendo que un equipo bastante fuerte de la zona penquista que se plantea, ¿cierto? Siempre en el mejor nivel del rugby nacional.
El country, tú estuviste en el country, Felipe, sí. El fin de semana. Si no fue partidazo, voy a destacar. Tú traes intermedia, ¿no? Jugué segundo tiempo de 8, marqué try, así que estoy contento. Importante, marqué. La intermedia ganó 61-24, así que un saludo a todos los muchachos de la intermedia. Y el primer equipo, nuevamente, Cops nos supera por 2 puntos, un partido apretadísimo. Un 35-33 fue esta vez para Cops y no, muy rico partido. El tercer tiempo después se quedaron los dos equipos compartiendo y estuvo muy entretenido. Yo creo que fue un partido de gran nivel, así que no... Excelente. Oye, el otro partido también, otro de los clásicos británicos, fue la visita, ¿cierto?, de All Boys a All Max en el Colegio Mackay. Un 14-26 favorable a All Boys. Un resultado también lo coloca en la parte alta de la tabla de posiciones. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que All Boys venía... Repuntando. Así es. Falta se venía repuntando. Partidos, también con el Cáceres falta... Tiene un partido pendiente. Yo le dije. All Boys siempre se mete en los primeros lugares. ¿Sí? Siempre está... Ahí, era cosa de tiempo. Pero está ahí todo, ¿eh? Sí, no, se está ahí. Están ahí la tabla. Sí. La tabla en particular este año, este torneo, está bastante apretada entre los primeros 5 lugares, en realidad, 6 lugares incluso de la tabla. Lamentablemente, Stroncos y All Red, quienes están, complicado. Se alejaron al fondo de la tabla. Ya están alejados por 10 puntos a quien siguen prácticamente. Hoy, este fin de semana, hay un clásico penquista. Troncos recibe a All Jones. Va a ser un partidazo. Se mueve toda la octava región para ese partido. Paso el dato, lo van a estar dando por streaming por la página de All Jones el día de mañana, así que interesante. Más Chronic está atrás de los controles de All Jones, uh-huh. Así que va a ser bastante interesante. Siempre es bueno ver rugby penquista, ya sobre todo. Sí. La Católica va a estar recibiendo a All Reds. All Boys a Country Club, ¿cierto? Buen partido también el que se va a protagonizar. Y Cops va a estar enfrentando a All Max. Felipe, hubo novedades en definición, ¿cierto? Porque Católica está segundo nuevamente. ¿Qué pasó? Se asignaron los puntos del Bocover, ¿no? Se asignaron los puntos de Bocover, que fue el partido con All Boys. Así que Católica se llevó los puntos y, como fue un Bocover administrativo, solamente se entregaron los 5 puntos al equipo ganador y el equipo perdedor, en este caso, no se le restaron los puntos, fue solamente administrativo. Cero. Buenísimo. Bueno, aclarar ese punto. Sí. Entonces, la tabla queda liderada por Cops con 38 puntos, la Católica con 33, All Boys 28, All Max 25, All Jones 23, 21 el Country, y cierra la tabla All Reds con 11 y Troncos con 8 puntos. Wow. Está complicado. Sí, está complicado ahí Tronco. Country tiene que ganar a All Boys y ahí podría ser. Pero Country tiene que ganar todos los partidos. Pero está interesante porque Country, bueno, tiene el regreso, lo conversamos también la semana pasada, el regreso de Nacho, el regreso de Felipe. Felipe. Lamentablemente Metu, ¿verdad? Francisco está lesionado con un 15 grado 2 en tobillo. Tienen que hacerle imágenes, una resonancia, va a haber la gravedad también aún de ellos, que llegó en base al informe de Chile Rugby el día de hoy. Así que nada, pues esperar que va a ser un tremendo partido de seguro el que se va a estar protagonizando ahí entre cierto All Boys y el Country Club. Oye, en primera división, y se jugó la fecha 10 también. Resultado apretado. También está bastante apretado. Vamos a pasar rapidito los resultados. Sí. Rucamanqui un 27-3 frente al Newland. Sporting con un 26-10 frente a Alamni. Viña cayó con un 33-10 de local sobre All Locks. Y Stade Français, cierto, ganó un importante partido, un 40-31 a All Georgians, que entendemos que fue un partidazo. La tabla de posiciones de la primera queda liderada por Stad con 44 puntos, Sporting 41 y Alumni con 35. Están apretaditos ahí también los equipos, así que bastante interesante. Destacar el triunfo de Rucamanque, que eso ya lo permite estar establecido dentro y alejarse de los últimos 3 lugares de la tabla, que ya le permite asegurar de manera concreta una permanencia en la primera edición. Y con este resultado están casi obteniendo el mismo resultado del año pasado, que finalmente quedaron cuarto y con eso se posicionan dentro de los 12 mejores equipos de Chile, como lo plantearon hace. Y Rucamanque todavía tiene posibilidades de llegar a una posible semifinal. Sí, todavía quedan partidos y Rucamanque se hace muy fuerte jugando de local. Así que ahí también, dependiendo de las condiciones del clima, saben jugar también con ellos a su favor. Y bueno, que repunte el Viña, po. Esperemos. Un equipo clásico, ¿cierto? Del rugby chileno, el Viña, que ha sido semillero de muy buenos jugadores, de grandes jugadores, que lamentablemente no está teniendo un buen pasar el día de hoy. Saludar ahí a los chicos de tercer tiempo que van a estar mañana aquí jugando. En la reserva, o sea, la intermedia del Viña, ¿verdad?
Próxima fecha, Onlox con Sporting, Stad con Rucamán, que viene a Santiago los chicos de Temuco. Partidazo ese. Alamni con Viña, va a ser un partido duro. En Temuco empataron a 22, creo recordar de memoria, Stad con Rucamán, que así que seguro va a ser un partido también acá. Son dos equipos que juegan cerraditos, les gusta ahí el contacto, así que va a estar bastante entretenido. Sí. Y el Newland va a estar recibiendo a All Georgians. La primera A, vamos a destacar acá algunos resultados. Anglonians ganó a Lagartos por un 38-17 y le quitó el invicto de, creo que eran 10 fechas ya, sí, me parece, o 9 fechas las que llevaba invicto Lagartos durante este torneo. 38-17 fue de vuelta sí, Anglonians. De hecho estuve presente en el partido el día domingo pasado. Anglonians, se lo comenté al técnico de Anglonians, muy... Rodrigo Casas, muy... estratégico el partido que le plantearon a Lagarto. No lo dejaron jugar por el juego cerrado a Lagarto, que también es característico ahí con sus primeras líneas. Y jugaron mucho hacia afuera, que es una de las características que tiene Anglonians. Así que los complicaron bastante a los Lagartos. Una muy buena línea de backs de Anglonians. Que bueno, le permitieron llevarse ese resultado importantísimo, que también los posiciona de muy buena manera en la tabla, en un tercer lugar expectante. Solo con 2 puntos bajo de Dobbs. Y adivinen con quién juegan este fin de semana en Gloria. Con Dobbs. Definen ahí. Así que se coloca muy entretenido ahí el grupo B de la primera. Entre otros resultados a destacar, ¿cierto? Orgergel ganó por un 32-21 a Gauchos. Los chicos de Halcones obtuvieron uno de los primeros triunfos también sobre la Universidad de Chile por un 28-22. Y los Lions, que obtuvieron un buen triunfo también sobre los Trapeales por un 36-24. También repuntando Lions, que sí, también tuvo un difícil inicio de temporada. Cambio de técnico también, ¿cierto? Por ahí, así que han estado tomando la mano al pollo Insaurralde probablemente, y ya está empezando también a repuntar en el juego los chicos de Lions. Y con todos los muchachos de Lions ahora estábamos equipando la cancha de en entrenamiento. De encuentro, y está Daniel, están todos los jugadores y toda la cuestión, ahí nos salvamos. Y nada, ahí está creciendo harto esa cancha. La Municipalidad de la Reina está moviéndose harto, y ahora mañana, por ejemplo, vamos a tener la instancia de poder tener todo el día rugby en esa cancha, y oficial esa cancha solamente de rugby. Así es. Solo de rugby, así que... Esos palos originales eran de castaña. Sí, castaña, sí, esos eran los palos de... No, mira. Y quedaron ahí. Buenísimo, mira, el aporte finalmente queda legado. Exacto. Hay que poner una plaquita. Una plaquita ahí. Por supuesto. Oye, sí, y efectivamente, y lo interesante es que esa cancha también tiene buena iluminación. Entonces, buena iluminación. De hecho, el fin de semana pasado se jugó a las 5 de la tarde el partido entre Lions con Rucamán, que terminando de jugarse a eso de las 7, con ya cuando está oscuro en Santiago, y bastante bien se puede jugar. Una replantada de pastito, pero... Es que le han dado fuerte sí, a la gente. Y nosotros tenemos los miércoles de perro en nuestro Instagram, y ahí estuvimos viendo unos perros andando haciendo maldades con los hoyos también en la cancha, así que también ahí... Bueno, también se ocupa para el 18, muy buena fonda también, y recomendable. Yo digo 2 años seguidos, bastante buena. El problema es posterior, cuando obviamente quedan los fierritos, sí, los clavos, claro, los palitos. Claro, por eso te digo, o sea, le dan harto... Harto uso. Sí, la aldea del encuentro. Oye, quiero volver a repetir que Primera A, tremendo campeonato... Es tremendo, los equipos están... Es uno de los más atractivos, yo creo. Súper parejo. Bueno, salvo los que tal vez, por ejemplo, Santa María, que también sufrió el tema del cambio de técnico. Son procesos, lo hemos comentado más de alguna vez. USAR, que también tuvo lo mismo. Entretenidísimo. Súper lindo. La cantidad de equipos que hay es fantástico. Así que Arusa, que se fijen harto ahí. Sí, oye, de hecho, repasar los primeros puestos de cada uno de los grupos. En el grupo A, Seminario con 36 puntos, All Gaps con 33 y Traviales con 31. Y en el grupo B, Lagartos con 45, seguido con Dobbs con 39 y Anglonian con 37. Mira, está apretadito. Mira, aquí hay un tema. Seminario, Dobbs, por ejemplo, son equipos que jugaron en primera B. Cuando existía Primera A, Primera B. Uh-huh. Y eran equipos que competían de igual con All Reds, con Santo Tomás, que estaba en ese tiempo en Primera A, o primera vez. Y ahora están ahí, palmo a palmo, compitiendo con All Gaps, con Trapiales, con Lions, con equipos como All Anglonians, USAR, Santa María, que son equipos que empezaron hace mucho menos tiempo. O sea, el nivel del rugby no podemos decir que no está mejorando. Y esto hace que se nivelen los equipos realmente. A mayor competencia es muy difícil que no se logre aumentar el nivel. O sea, y aparte que poniendo equipos parejos, si esa es la idea.
van subiendo. No es que estén bajando Seminario o DOP, sino que están subiendo los otros equipos. Exacto. Sí, se está creciendo el rugby por todos lados, en realidad. Qué lindo, qué lindo. Así que eso está muy bueno. La primera B, bueno, se jugó la fecha 9. La primera B tiene una fecha menos que los otros torneos por la cantidad de equipos que están en participación. RC Francés está sólido en la punta. Hoy día lo destacaba también Arusa. Lleva 9 partidos de nuevo disputados, invicto también, con 44 puntos, seguidos de All Green y los Tordos de Machalí. Dentro de los resultados que destacaron el fin de semana fue el triunfo de San Bernardo, ¿cierto? Que ha estado de menos a más también dentro de la categoría, por un 35-24 a Colina. Estuvo también All Puck, que también venía bastante bien, pero no pudo frente a los Tordos, que vinieron de visita a San Joaquín y cayeron por un 22-35. Y bueno, como lo decíamos, RC Francés sólido con 46-19 frente a la UTEM. Partidos a destacar este fin de semana, tenemos principalmente el partido entre All Green y Santa María también, y perdón, tengo un error ahí en el torpeo, me equivoqué. Pero bueno, vamos a ver los partidos destacados y vamos a destacar que la tabla, ¿cierto? Está RC Francés con 44 puntos, All Green 29 y los Tordos con 27. Cierra la tabla, Old School, UTEM con 16, Old School ya bastante alejado con 2 puntos y Colina con menos 5, ahí que le pasó la factura también a la no presentación. Bueno, ahí está lo mismo que hablábamos arriba, este campeonato también está bien parejo, están repuntando los equipos que bueno, también tuvieron esos desajustes a principio de año. Y acá también está el tema de nivelar y reubicar a ciertos equipos que tal vez no están, están sufriendo los embates de estar con equipos que tienen un poco más de experiencia. Entonces eso también los baja un poco en el nivel. ¿Sabes qué pasa aquí? Yo juego en el country. Uh-huh. Equipo de primera división que juega en el top 8. Y un club tradicional, toda la cuestión. Y ustedes tienen más conocimiento y saben mucho más de todos estos equipos, primera B, primera A, desarrollo. Y yo me pregunto, ¿cómo será la realidad de estos clubes? Algunos arrendan una cancha, algunos tienen cancha propia, otros pues tienen que entrar a una plaza. No sé cómo son, me gustaría ponerlo sobre la mesa. De repente, podríamos invitar un día a un representante de cada división. Sí, para conversar un poco de cuáles son las realidades que se dan en estas diferentes divisiones, porque ya el top 8 de primera división, pero ¿cómo es realmente la vida del jugador de Trapiales? ¿Cómo es la vida del jugador aquí, por ejemplo, de Horcones? ¿Cachai? Onda, hablamos de tanto de la diferencia. Yo personalmente no conozco muy bien, onda, la diferencia y las realidades, onda. No, pero te digo por las conocen más, ¿cachai? Te lo digo más por el puntaje más que nada. O sea, se nota que hay una diferencia, por ejemplo, entre Old School y el resto de los equipos. O sea, hay 14 puntos de diferencia con el que sigue, ¿me entendí? Pero sí, está bien la idea. Y también es la idea de hablar con Jorge, porque Jorge también está en un club que está en desarrollo y que está en la periferia, entienda esa periferia fuera de Santiago. Entonces, es la parte sur de Santiago lo más alejado, tal vez. Claro. Y lo que le pasa, tal vez, a todos estos equipos es lo mismo. La competencia que se genera es una competencia bastante fuerte. Pero obviamente los recursos no están siempre disponibles como para contar con una cancha de rugby. Básicamente tienen ayudas municipales, ocupan canchas que son sintéticas, la mayoría de ellos. No hay grandes canchas de pasto. Uh-huh. Y la verdad es que eso también dificulta un poco la situación para ellos. Pero eso no significa que la competencia no se pueda masificar en ese sentido por la falta de recursos. Nosotros afortunadamente contamos con 2 canchas de pasto. Que lo ponemos al servicio y obviamente siempre está disponible para el desarrollo. Sin ir más lejos, la gente de El Rayo y RC de Rancagua juega de local en nuestra cancha, claro. Lo que nos ha permitido también acercarnos a esa competencia y ver el desarrollo y el desempeño de equipos que uno no pensaría que juegan lo que juegan. Claro. Y la verdad que es bastante bueno el nivel, comparativamente hablando 10 años atrás. Se ve un avance. Antiguamente recuerden que los entrenadores no eran remunerados. Eso eran solo... ¿Se les paga a los entrenadores? Yo no sabía. Algunos. Pero a algunos se les paga. Algunos. Entonces uno obviamente está viendo con esas situaciones el desempeño de estos equipos también progresando, buscando crecer. Y a mayor competencia, como les decía recién, es necesario ver, qué sé yo, que ellos se desempeñan y buscar esa gente que está creciendo, darles la competencia. La organización que ha hecho Felipe con el tema de los colegios hacia el sur, el tema del Maule, por ejemplo, es fantástico. No tenían una competencia organizada y eso hace que hoy día la cosa sea distinta, que
todos queramos tener una mejor competencia para tener mejores jugadores. Por supuesto, por supuesto. Dentro de lo que planteas tú, Felipe, el... Me llegan comentarios aquí internos. Sí. Tenemos un cumpleañero. Ah, por supuesto. Lo iba a decir a la otra. Bueno. No, la otra, Felipe. Tenía el momento preciso para decirlo. Felicidades, Colito. Gracias, sí, gracias. Bueno, ya lo decía Martino Carlos, está de cumpleaños, cumple 54 años. Así es. Pero me veo más joven que el Javier. Sí, bastante bien, ¿eh? Ahí los mensajes, chuta. No. Facebook no me avisó, ¿cómo esta cosa? Claro. Oye, retomando lo que tú planteaste, Felipe, sí, pues, efectivamente hay diferentes realidades en las categorías de desarrollo, de primera vez. Hay clubes que cuentan respaldo precisamente con de algunas municipalidades, hay otros clubes que tienen respaldo de algunas instituciones, tanto castrense como privada, llámese colegio, ¿cierto? Por ejemplo, San Bernardo, que tiene el acceso de la cancha del Regimiento de Infantería. Sí. Y hay otros colegios o otras instituciones también que se las rebuscan de cualquier manera para poder entrenar, compartiendo incluso algunos espacios con otros equipos para poder hacerlo, y son diferentes realidades efectivamente que existen. Aquí va mi pregunta. Estamos haciendo un proyecto de desarrollo en La Rusa, que queremos ver, que queremos definir cómo queremos ver La Rusa de aquí al 2025. Uh-huh. ¿Ya? Y dentro de este proyecto, nosotros estamos viendo cómo queremos que vayan creciendo las instituciones que están participando. Entonces, por ejemplo, mi pregunta es, los equipos, algún equipo de desarrollo, primera vez, ¿son grupos de amigos que se juntan y arman un equipo nomás? Hay algunos que parten de esa manera. Sí, parten algunos. No. Hay algunos que parten de esa manera. Caso que conozco bastante cercano, Mano Rugby partió así. Un momento de una desilusión o separación, ¿cierto? De Maristas, que en algún momento estuvo jugando. Quedó un nicho de jugadores y empezaron a formar la idea. Sumaron, se entrenan en el Parque Almagro. El club, hasta que consiguió el respaldo de la Municipalidad de Independencia, después incluso de Quinta Normal, después tuvo el respaldo de la Municipalidad de Independencia, y está desde el 2012 o 13 en Independencia con el respaldo municipal. Y ahí también lo depende de los clubes cómo articulen sus propuestas de valor hacia las comunas, que también por eso es re importante conversar el tema del rugby municipalizado. Ejemplo, ¿qué es lo que ofrece Mano Rugby, por ejemplo? Uh-huh. Ofrece una escuela de rugby gratuita a la comunidad, abierta. Hay un punto. Entonces, también el win-win. Hay un punto también que no lo hemos tocado y que hay que ser realista. Hay una competencia fuerte con otros deportes, o sea, de desconocimiento. Uh-huh. A mí me pasó personalmente en San Bernardo. El fútbol, claro, tiene una prioridad sobre el resto. No solo San Bernardo. No, pero te lo digo por personal. Y también está el tema de lo que hemos hablado muchas veces. O sea, el tema de después, de cuando ya está consolidado un equipo, cuando ya tiene resultados, cuando ya está absorbiendo, teniendo más gente, el tema de la capacitación de los dirigentes, el tema de capacitación de la misma gente que está en el staff técnico, contar con gente que esté preparada para poder llevar más adelante los proyectos, porque simplemente se mueren. O sea, hay diferentes realidades. Hay una forma, mira, Felipe, para que sepas, hay una forma de que nacen los clubes, es armando un equipo adulto. Es la única forma. Salvo que tengáis una base, que tengáis un lugar, que tengáis un motor. Partís con un equipo adulto, lo metís a jugar un campeonato y después tratas de meter un equipo juvenil. Apoyo municipal y todo. Si no tenías apoyo municipal, no podías entrar a los colegios, primero que todo. Y de ahí tratáis de desarrollar hacia abajo. Y ahí es donde cuesta el tema. Ahí es donde está la pregunta. Sí, yo discrepo un poco de eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos tener más clubes solamente de adultos o queremos los clubes que existen ahora, por ejemplo, vayan creciendo y vayan teniendo categorías menores? No, pero te digo que así nacen los clubes, estos clubes, ¿cachai? Como San Bernardo, como Mano, nacen como clubes con equipo adulto, porque juntan un grupo de gente. Es un grupo de amigos. Claro, un grupo de amigos. Y después tratan de buscar la forma de meter infantiles. Algunos no lo entienden y se conforman con participar hasta que se mueren por desgaste. Pero eso dura 3 años. Por eso te digo, mueren por desgaste. Porque no hay una renovación. Exactamente. No. Entonces, hay una renovación. Cuando se entiende que hay que tener juveniles, que hay que tener infantiles, cuando la municipalidad entiende que podéis meter un deporte nuevo que puede ayudar a los niños, ahí recién empezáis a desarrollar cuando tenía el apoyo municipal. Por ejemplo, Urma. Pero Urma es más que nada un apoyo privado, o sea, fue una iniciativa privada. Es una iniciativa privada, y la verdad es que la ventaja que tiene es Juan Carlos Vega. Juan Carlos Vega, el presidente de Urma, es un fanático del rugby, lo ha sido siempre, fuimos compañeros de colegio en Grange, jugó en Católica, jugó en Cachañas también. Es una persona que está vinculada al deporte, qué sé yo, como un fanático. Y él quiso devolver lo que él recibió, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Pero nosotros partimos al revés.
Hace dos años atrás, cuando llegamos a hacernos cargo del desarrollo del club, partimos con las divisiones inferiores y no tenemos adultos todavía. Pero lo que te decía recién, salvo que tú tengas una base atrás, que no tengas una... La única forma de tener a la gente viva, a la gente entretenida, es haciéndolo jugar. En el caso de ustedes, teniendo el apoyo privado, teniendo la cancha, teniendo el lugar, teniendo la gente para poder trabajarlo, claro, podéis partir como lo están haciendo ustedes, que es genial, es fantástico. Van a tener un equipo sólido cuando lleguen arriba. Yo creo que ese es el camino. Ahora, también es cierto que, de alguna forma, el apoyo municipal en nuestro caso no es preponderante, porque ¿de qué sirvió una reunión con el alcalde, Diego Vergara? Estuvimos con él y nos dice, mira, la posibilidad de entrar a cierto colegio. Perfecto, vamos a hablar con el director José Patricio La Torre, director del colegio Paula Caraquema. Fanático del rugby. La suerte nuestra que se llegó a encontrarlo, yo lo conozco a él de Santiago. ¿Y había jugado anteriormente? No, él es deportista, él es tenista. Bueno. Pero es un apasionado del rugby porque él ve la esencia del deporte en los valores que tiene y eso es lo que él nos solicita a nosotros. Incorporar el deporte como deporte dentro de las clases, no como un taller. Ellos tienen clases de rugby dentro de su horario de clase. Fantástico. Y eso obviamente ha hecho crecer de las 14 personas que te decía hoy día, tenemos, no sé, 40, 50 chicos entrenando en las categorías inferiores y el doble de chicos que teníamos cuando teníamos solamente nuestros juveniles. Entonces, hoy día tú ves niños a la hora del recreo con su pelota de rugby jugando tocata en el patio. Fantástico, fantástico. O sea, qué bonito. Pero, ¿cómo le hacía entender eso mismo a un alcalde? Que lo único que ve en esto, pero lo lleváis. ¿Cómo lo hacía entender si lo único que ve el alcalde es votos, posibles votos? Y dice, entre el universo de futbolistas que son 500 que están en las canchas porque ponía una pelota de fútbol en la calle y todos saben jugar fútbol, y 50 rugbyistas, ellos ven otra cosa, ¿me entendí? Por eso, la iniciativa privada a la pública cambia mucho el tema. Nosotros vamos caminando, tratando de llevar de la mano ambas instancias, desde el punto de vista de que ellos entiendan que cuando nosotros llevamos a un partido de rugby son por lo menos 30 chicos que están participando. Y que obviamente hay todo un tema valórico que no está inserto en el fútbol, desafortunadamente. Sí, claro. Y eso obviamente es el gran nexo que hoy día tiene y el gancho para que esto prenda de la manera en que ha aprendido. Ellos entienden que hoy día este deporte es diferente. Y si él nos representa tanto dentro como fuera de la cancha, él tiene que seguir los valores que tiene el deporte. No tiene otra opción. Claro. Ayer, de hecho, estábamos conversando con ellos por el tema de la mentalidad, de meterle cabeza, de tener que tener la oportunidad de jugar una final. Nosotros nos planteamos podio. No quisimos exigirle este año una copa como fue el año pasado. Podio. Llegar, qué sé yo, y disputar. Y estamos llegando. Estamos llegando. Y el compromiso que tú ves con ellos es impresionante. Los chicos se camisetean, pero increíble, porque ven en definitiva que es una familia, es un grupo de hermanos jugando todos juntos. Fantástico. Y están dando pero todo lo que tienen para poder estar, qué sé yo, en la titularidad. Hoy día hay que pelear por el puesto. Antes, el año pasado, estábamos los 15 justos, todos juegan. Buenísimo. Estáis creando un equipo que va a llegar a ser adulto, unido, sí, fantástico. Sí, tenemos una base que nos va a permitir, yo creo que sin exagerar, en 3, 4 años más, estar en una buena disputa, con muy buen juego, lo que conversábamos, lealtad de juego, valores en el juego, que es lo que necesitamos hoy día. Nos ha tocado ver mucho tema de desarrollo de otros colegios o ¿cómo se llama?, clubes, donde el exitismo que le exigen los lleva incluso, qué sé yo, a enseñarle a cometer falta a los chicos. Ahí sí, quiero destacar un tema que un punto muy importante, como tú dices, Jorge, es formar a los niños, ¿verdad? Pero también es importante formar a los apoderados. Sin duda. ¿Por qué? Porque en ese exitismo que tú dices, muchas veces me ha tocado escuchar a los papás que se descontrolan más que el niño que está jugando o que quedó sangrando. Sí, a nosotros nos ha pasado que se dieron un par de oportunidades y eso nos hizo darnos cuenta de que nosotros no solamente tenemos que transmitir el mensaje de los valores hacia los niños, sino que también hacia sus papás. Muchos de estos chicos son primera generación de jugadores. Exacto. En su familia. Por lo tanto, el tema del rugby no es un tema para ellos porque no lo conocen. Los chicos son los apasionados, ellos van, ellos juegan. Los papás van y observan porque en realidad ven de repente un grupo de chicos golpeándose. Entonces no entienden muy bien dónde están los valores dentro del deporte. Y lo que hicimos a continuación fue, a raíz de un festival infantil, muchos de los chicos que nosotros tenemos tienen realidades muy diferentes entre ellos. Y no es poco normal que sean hijos de papás separados, qué sé yo, y obviamente el papá lo ve en el fin de semana. Papá futbolista.
llegan los chicos, están con él, están jugando, está arbitrando el entrenador del otro equipo, qué sé yo, y se equivoca en dos coros, qué sé yo. Y nadie reacciona, y él salta, pero enardecido, qué sé yo, a gritarle por el coro, qué sé yo. Yo lo tomo, le explico, qué sé yo, que esto en el rugby no se hace, que obviamente nosotros permitimos que el ref en alguna oportunidad se va a equivocar, que obviamente tampoco se le insulta. No. Y la verdad que hoy día te diría que es una de las personas que más apoya a su hijo hoy día, afortunadamente. Claro, por supuesto. Entendió los valores. Entendió que obviamente es distinto. Sí, es la forma. Por eso también es loable lo que están haciendo y lo que están logrando clubes y equipos que han nacido al alero de eso, volviendo un poco al tema de creer, de ver lo que pasó contra Piales, lo que está pasando en PAC, lo que están haciendo ustedes. Aligüen, pero yo creo que más por ejemplo el tema de PAC, que fue súper rápido. Un equipo adulto, que también, un equipo incluso más, un equipo classic. Old school. Un equipo classic que se movieron muy bien para conseguir los permisos, que empezaron a mostrar, absorbieron otros equipos y ahora están súper bien parados dentro de la comuna y con muy buen apoyo, con muy buenas canchas. Y yo tengo claro, el rugby entrega tres cosas que tú lo que querís que los alcaldes ganen más votos. A las municipalidades hay que llegar de la siguiente manera. Hay que decir, mira, me damos rugby en los colegios. ¿Por qué? Porque va a mejorar la educación de todos los niños, sí, por los valores. Sin duda. Va a mejorar la salud de todos los niños por hacer deporte. Y tres, le vas a dar una fuente laboral a todos los niños. Después de que salgan del colegio, de 18 a 28 años, pueden trabajar de planillero, de árbitro, coordinador de partido, pueden estar metidos en la asociación y pueden trabajar, los planilleros, los árbitros, trabajando full time, pueden llegar a ganar 200 lucas. Ojalá haciendo algo entretenido. Sí, pero Felipe, esa es la realidad tal vez de Santiago, pero no nos enfoquemos a Santiago. ¿Por qué? Porque así funciona. Pero igual. En regiones que está ahí, se trabaja todavía mucha voluntad, entonces eso no lo puedes plantear de esa manera. Según mi punto de vista, opinión de Carlos, concuerdo totalmente en el 1 y el 2, en el tercero no estoy tan de acuerdo. Se puede. Y es verdad. Es difícil. Tantos árbitros en Santiago. Yo creo que en Santiago pueden, hay 60 árbitros. Ambas realidades. Hay planilleros, ¿cachai? Trabajan, ganan plata. En el Maule nosotros instalamos nuestros torneos y tenemos coordinador de partido, coordinador de árbitro, planillero, árbitro, ¿cachai? Gente que gana plata a través del rugby. Hace 20 años atrás, ¿cachai?, era mucho más difícil que como es ahora. Hay que trabajar y generar estos recursos humanos. Hay más oportunidades, hay más posibilidades que antes. Es parte del rugby. Porque hace 20 años. El ad honorem ya. Sí. Ya, ok. Funciona, pero sabes que mañana no puedo ir, así que no funciona. Que, sí, ahí también está el tema. Hay que meter una estructura profesional a esta cuestión. Sí, por supuesto. Hay que meter una estructura profesional en todas las regiones, en todas las asociaciones. Hay que tener esta cuestión. Dili presidente. Sí. Se siente. Ministro de Deportes. Dili presidente. Oye, no, estoy de acuerdo también con ese tema del ad honorem, que lo hemos conversado en algún momento y se también. Se enoja el Felipe. Porque es que se apasiona, se apasiona. Me gusta cuando se enoja, güey. No, hay que instalar esta cuestión. Plata con jugando rugby. Yo soy profesional del rugby. Onda, yo no, también, pues, todos somos profesionales aquí del rugby. Estoy de acuerdo también con el tema que el ad honorem de alguna manera o funciona hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando ya necesitas mayor compromiso, hay que de alguna manera firmar contrato, amarrarse y para que funcione y opere correctamente. Si queremos aumentar en calidad, tiene que aumentar en todos los sentidos, tanto deportivo, tanto administrativo, tanto estructural, tanto como las instituciones, a nivel del referato, etcétera. Vinculado a lo que se comentaba recién, si yo obviamente voy progresando como una institución, mi entrenador, mi presidente, el director de Urma, por ejemplo, en este caso, tenemos la obligación de irnos capacitando, de ir mejorando. Exacto. Porque si yo quiero profesionalizar, tengo que tener gente preparada para poder hacerlo. No puedo tener una persona sin ninguna preparación hoy día para llegar a los chicos al Get Into Rugby. Tengo que haber pasado por la capacitación de Get Into Rugby para estar, qué sé yo, con los conceptos claros. Claro, no puedo, qué sé yo, traspasar esa responsabilidad en alguien que no tiene hoy día la capacitación necesaria, mínima, para formar niños. Uh-huh. Porque si quedan mal formados, es muy difícil después sacarlos de ahí. La idea es partir y hacerlo de la forma correcta y sacar chicos que están pero totalmente concientizados de lo que este deporte es. Va a seguir la misma tradición si nosotros nos preocupamos de cuidarla. Sí, bueno, y
a nivel, como tú lo dices, de a nivel de cargos directivos, ¿cierto? Técnicos, de que hay que capacitarse los jugadores, también tienen que hacerlo. Caso concreto, el otro día conversaba con la gente de Coyhaique, que ellos están, como muchos saben, ¿cierto? Están asociados a la Unión Austral de Rugby de Argentina. Les exigieron que todos los jugadores del Quelequén tienen que tener aprobado al menos el curso referato nivel 1. Me parece estupendo. Porque tienen que jugar con reglas. Me parece estupendo. Entonces, eso también es crecer. Acá sabemos, incluso hasta en primera división, hay muchas veces que hay jugadores que no tienen errores de referato porque no pueden saber con el, no saben jugar con el reglamento. Es claro, el que sabe jugar con el reglamento saca ventaja deportiva. Sin duda. Totalmente. Totalmente. Así que, bueno, nos apasionamos, empezamos a conversar con el tema, nos saltamos la pauta, seguimos, así que vamos a continuar. Bueno, nos queda la categoría de desarrollo de la Arusa. También está bastante entretenida en cuanto a los primeros lugares de ambos grupos. El grupo B principalmente ha cambiado y ha rotado bastante los punteros durante la última fecha. Volvió mano a la punta, ahora lo sigue Trapiales de nuevo con el triunfo que tuvo sobre Lions. Ahí venía el cumpleaños. Ahí venía el cumpleaños, pucha, ¿viste? Felipe Lions. Así que, bueno, nuestro resultado. Aligüen ganó por un 92-5 a Manutara. Mano Rugby un 62-10 a Gauchos, un 66-10, perdón. Lions cayó con un 19-56 frente a Trapiales. Old Grace con un 57-22 superó a la Universidad de Chile. Lautaro cayó por un 15-82 frente a Arica. Este fin de semana, partidos a destacar. El de Trapiales con Old Brats, que también están ahí de alguna manera disputando puntos de la parte alta del grupo B. Así que bastante entretenido también el torneo de desarrollo de la Arusa. También parejo. Está bien, bien, bastante parejo. Sí. ¿Hubo menores, Felipe, el fin de semana también? Tremendo. El fin de semana pasado en el Santiago College fue el festival de allá, que fue increíble. Sacamos una foto masiva. Ya estamos empezando a instaurar fotos masivas por cada festival, así que eso queremos llamar a más marcas a que se metan y que inviertan en el rugby, porque queremos difundir los valores y todo. Así que muy entretenido ese festival. Este fin de semana, el domingo, es el festival Don Locks. Ya tenemos confirmado 860 niños que van a ir a participar, wow. Así que muy grande. Y también, hito importantísimo, se viene la final del torneo de apertura de la división de intermedia, que podríamos llamarle la división de los colegios, con un par de clubes metidos. Va a ser una jornada desde las 9 hasta las 5 de la tarde en la Aldea del Encuentro, donde Urma va a estar jugando con Newland. Exacto. Por la Copa de Plata de M18. Vamos a hacer un recuento de los partidos. Por Bronce M18 juega Duoc Andes con San José. Por la Oro M18 juega Tabancura con San George. Plata M14, Gauchos Everest con San George. Plata 16, San George Coya. Oro 14, Coya Sap. Oro 16, Gauchos Everest con Sap. Sap es San Antonio de Baluarte, ¿verdad? San Antonio de Baluarte. A destacar, en oro tenemos a San Antonio Baluarte en la 14 y en la 16, equipo Mano de Rengo. Y Coya también está en la 14. Así que la a destacar. Es la base de Lagarto, ahí Mancagua. San Antonio Baluarte. A destacar ahí, los equipos de regiones están en punteros acá en el torneo. Así que va a estar muy entretenido mañana las finales. Para que vayan encima que va a haber un comentarista de lujo. Sí, bueno, ahí tenés ahí detalles, bueno, ¿no? Sí, en los comentarios. A partir de la transmisión. El partido de Oro M14, desde la 1 de la tarde, vamos a tener a nuestro animador aquí, nuestro panelista conductor. Jaime, conductor. Señor conductor, tío conductor. Va a estar con Cote, ambos ya comentaristas internacionales, sí, del rugby. Así que las finales van a tener ahí los comentaristas de lujo. Sí, va a estar bastante entretenido eso por ahí. Destaco Duoc Andes de Renca, con un proyecto ahí de Lucho Pinto. Bien, cierto, Luchín, que es un formador, bueno, pero innato de esa, de la zona de Renca, de muchos rugbyistas. Lobos. De los Lobos también, de efectivamente Feinahuel antes incluso. También. Así que un saludo también para los chicos de Renca, que van a estar enfrentando al San José de Chicureo. Luchito, sí. que tuve harto encuentro él juveniles cuando éramos los dos entrenadores. Mira. Está bien. Oye, continuamos, ya salimos de la Arusa, nos vamos hacia el centro sur, en el Maule. Nómades de Talca están en la cima del torneo del Maule. Ahí, bueno, van poquitas fechas del torneo, pero está bastante pareja la cima del campeonato. Se jugó la tercera fecha de la Copa, ¿verdad? Y bueno, el partido que destacó fue el que Weichafe estuvo recibiendo a Curicó, donde fue un partido bastante ajustado, en el cual los Weichafe superaron por un 31-22. A Curicó. A destacar, Weichafe le quitó el invicto a Curicó en la zona del Maule, que lo
tenían desde el 2017. No sí. había perdido ningún partido con los equipos de del Mira. Maule Curicó y Huaychafes de Linares. En este caso lo superó por este resultado, un 31-22. Novades, por su lado, ¿cierto?, logró situarse en lo alto de la clasificación tras derrotar en San Vicente de Tahuatahua, de calidad de visita a Mamut por un 71-15. Se dieron otros partidos también, ¿cierto?, que donde Escorpiones en calidad de local se superó a Ruiles por un 52-22. Y Old Thunder, como decía la nota de Rugby Chile, ¿cierto?, sin mucho mayor análisis, fue un 111-0 el que derrotaron a Maristas de Rancagua. Ahí hay otro caso. Old Thunder también era un equipo clásico, que también ahora tiene equipo con mezcla de jóvenes. Creo que me parece que es una combinación de no equipo. Digo, partió como clásico y ahora están bajando las divisiones. Al mando hacia abajo, de arriba hacia abajo. Hay un saludo a Rodrigo Aesa también, que es de Old Thunder ahí, que está una de las personas que también incita todo el rugby. Oye, en la región del Maule. Hablando, puedo mandar un saludo especial, que hoy día me retaron mucho mis amigos de Old Friends, de mis amigos de diversas partes que hemos jugado juntos, y me dijeron que nunca les mandaba saludos, así que les mando un saludo a todos, especial al Máximo y al pelado Oscar. Espacio de salud para todo el mundo acá en Tacle Alto. Oye, seguimos más al sur. La ARUS también volvió la semana pasada, la Asociación de Rugby del Sur, la Austral. La Universidad Austral sigue firme en la punta del torneo. Derrotaron a los Potros de Río Bueno, imágenes que vemos ahí en pantalla. Félix Molina Sí, un equipo de Austral bastante fuerte, que ha estado liderando los torneos del sur, ¿cierto?, hace bastante rato. Los Lobos también, un equipo que volvió a los primeros puestos tras un par de años que no fueron tan favorable, y vencieron en la Lodera de Puerto Montt a Jabalí por un resultado, ¿cierto?, de un 34-21 final. Partido también, dentro de todo, que fue bastante ajustado. Dentro de los otros partidos que se desarrollaron, Camagüetos venció a Robles por un 81-10. Bien Camagüetos. Y de hecho es uno de los temas que vamos a destacar. ¿Por qué? Porque van a estar enfrentando precisamente el día de mañana a Traucos, y Traucos en la fecha pasada le ganó a All Rams en calidad de visita en Puerto Vara por un 89-14. Entonces, dos equipos que llegan bastante bien, que mañana se enfrentan ahí en la Isla Grande de Chiloé, y vamos a estar allá con nuestras cámaras de Rugby Chile. Viajamos ahora en la madrugada hacia la Isla Grande, celebrando el cumpleaños ya. Esperemos que nos reciban con un asado. Con un curanto. Tenemos coordinado con Patito Jara y un abrazo a que vas a buscar al aeropuerto en la mañana. Dijimos que nos íbamos a comer un curanto, a llegar livianito antes de algo suave. Así que un saludo allá. Vamos a estar por la Isla Grande en el sur el día de mañana. Se va armando ya claramente quiénes van a optar ahí a semifinales. Sí, yo dije, los Lobos vienen fuertes. Son cuatro equipos los que están ahí de alguna manera proyectándose para llegar. Está, bueno, Austral, efectivamente, Traucos, los Lobos y Camagüetos son los que están ahí en la parte alta de la tabla. Sí. Oye, Chile Rugby, también hay noticias nuevamente, pero en este caso con las selecciones menores. Se va a jugar la RC, que es la RC que juega en el verano. No, este es otro ARC, es el América Rugby Challenge M20, que van a estar jugando en Paraguay, ya en el clásico estadio del Héroes de Curupaití, ¿verdad?, donde se está jugando bastante rugby ahí al lado del aeropuerto en Asunción. Así que se va a estar enfrentando Chile frente a Colombia, Paraguay y México. Las expectativas son altas frente a estos otros seleccionados, así que de hecho el campeonato, el torneo, ¿cierto?, comienza el día domingo, donde Chile va a estar enfrentando precisamente, ¿cierto?, a Paraguay, a Colombia, perdón, a Colombia, luego va a estar enfrentando a México y va a terminar el día sábado de la próxima semana enfrentando a los locales en Paraguay. Ese partido me interesa, el de Chile y Colombia. Quiero verlo. Está interesante Cómo está Colombia. Cómo viene Colombia en las categorías más bajas, ¿cierto? Bajas de A, me refiero. Ver cómo han evolucionado. Ese crecimiento viene también. Han evolucionado en 7 años sostenido. De manera impresionante. Hoy conversamos también con Ricardo Cortés, el coach de, ¿cierto?, de la M20. Bueno, y dijo que el equipo está muy bien. Nosotros solo llevamos dos jugadores de la M20 y los demás son M18 y de 18 y 19 años. Ya que el objetivo de estos chicos es preparar la quali que da el cupo al Junior Trophy del 2020. Así que Chile también ahí está apostando también a un año más en realidad. Así que esperar que todo el éxito posible, ¿cierto?, para
Chile y van a estar viajando el... Bueno, de hecho estuvieron hoy día ya viajando hacia Paraguay. Fantástico. Tremenda selección ahí. Dos actividades importantes que se han desarrollado y que lo categorizamos dentro del misceláneo, ¿verdad? Es que la seleccionada de rugby española, ¿cierto? La seleccionada española de rugby, más bien dicho, tanto destacada como en 15, como en C, en Patricia García, está en, 15, en Chile. Sí, en rugby 15 juega bastante bien ahí, juega de medio scrum, de apertura por lo general. Llegó el día de ayer a Santiago, ¿cierto? Viene gracias a su main sponsor de la gira, que lo trae por segunda vez a Chile, que es HBRS, donde... Están presentando, ¿cierto? Y trabajando con su proyecto Rugby Libre. Ahí ya vemos imágenes del día de ayer, que estuvo en Quintero. Ya estuvo en Quintero haciendo una clínica con el club Albatros, que es un club de menores, efectivamente, que también está Albatros en Lobos. Formación. No, Albatros Lobos, ¿no? De Constitución. Albatros, estos son Albatros solamente los Albatros, ¿no? De Quinteros. Ah, okay. De Quintero, perdón. Quintero. Y efectivamente, ¿por qué hicieron ahí? Porque es donde se juega el rugby 5. Efectivamente, ahí en ese sector. Por eso ya Jaime ahí contento. Claro. ¿Qué es lo importante de ese punto en particular? Es la zona llamada de sacrificio, donde se hace deporte. Sabemos que Quintero, ¿cierto?, tiene una particularidad de ser una zona bastante complicada por temas de contaminación. Alta contaminación. Por lo cual, ahí dentro de los proyectos que transmite, o dentro de los valores, ¿cierto?, que transmite Patricia García y quiere concientizar de cómo se practica el deporte y cómo está presente en diferentes puntos del mundo, en realidad, porque la gira ya ha pasado por varios países como Marruecos, como Túnez. Entonces, en realidad, bastante interesante. Tenemos un video de Patricia que nos envió, ¿cierto? Así que lo grabó ahí en el Mirado, en el 21 de mayo de Valparaíso, el día de hoy, así que vamos a pasar a escucharla. Patricia. Hola, muy buenas, soy Patricia García y aquí estamos en Valparaíso en nuestro día 2 de la gira Rugby Libre Chile 2019. La verdad es que estamos muy contentos, todo el equipo de trabajo, por todas las actividades que estamos llevando a cabo, desarrollando ayer ya en Quintero con toda la comunidad, con el equipo de rugby Albatros Rugby Club, jóvenes, niños, niñas de diferentes edades, no tanto niñas, pero que en un futuro tendrán, y también un poco conociendo la problemática medioambiental que tienen. Para nosotros es muy importante compartir el rugby, los valores del rugby, para así tratar de construir poco a poco una sociedad mejor. El rugby cambia a las personas, hace un impacto positivo en ellas, gracias a los valores, gracias a la educación en valores que tiene este deporte, como puede ser el respeto que le enseñábamos esta mañana en el instituto aquí en Valparaíso, como puede ser el trabajo en equipo, fundamental en cualquier scrum, line-out o para desarrollar cualquier juego y llevar hasta try. Y también, por supuesto, la superación, como cada vez que te levantas de un tackle, una y otra vez, ¿no? Es una metáfora preciosa para la vida, y que creo que esta educación en valores es lo que nosotros llevamos para cambiar a las personas, para ayudar a ser un poquito más felices, un poquito más solidarias, un poquito más humildes, y que si esto lo trasladamos a la sociedad, lo trasladamos a nuestras familias, a nuestros colegios, a nuestros clubes, al final estaremos cambiando un poquito el mundo. Esta es la filosofía del proyecto, esto es lo que estamos trabajando en la gira Rugby Libre, y yo os quería agradecer a todos y a todas por toda la cobertura que estáis dando, mediática, de comunicación, siguiendo las redes sociales @rugbylibre, a través de la PGR APP, la aplicación móvil que tenemos, podéis seguir a todo el equipo de trabajo, las actividades y el proyecto, y esta es una manera muy bonita de dejar también un legado en nuestra querida Chile, que nos está tratando y acogiendo de manera fantástica. Un fuerte abrazo a todos y a todas, y seguimos. Muy bien, muy bonito todo. La tiene clarita, mi Patricia, sí, en cuanto a... Es la segunda, como ya decíamos, es la segunda oportunidad que está en Chile. Va a recorrer principalmente la zona centro y sur. En la vez anterior, 2016, recorrió hacia el norte. Así que bastante... Bueno, dentro de algunas actividades que va a estar también visitando, el día de mañana va a estar en Villa Alemana, en el estadio Ídalo Composto, dando una clínica. El día lunes precisamente va a estar en Urma, acá con ustedes, ¿cierto? Colegios, sí. Y el día domingo también va a estar en el estadio municipal de Independencia, con una clínica abierta a toda la comunidad santiaguina. Luego el día martes va a estar en el Sename, acá en la región metropolitana, y en la escuela Simón Sirené. Y el día miércoles ya viaja al sur, va a estar en Puerto Montt dando una charla en el auditorio de la Universidad Austral.
en la tarde, una jornada, el día jueves 15, que es feriado, va a estar participando en el zonal femenino de la zona sur de rugby, participando ahí, va a estar en la participación de en parte de la bienvenida, cierto, de recepción, la parte más mediática, llamémoslo de alguna manera, donde va a estar ahí teniendo presencia, y después ya viaja a Punta Arenas, donde va a estar liderando algunos entrenamientos de la selección santacruceña de rugby, que es la selección, cierto, entre Punta Arenas, Río Gallego y las diferentes zonas de la zona austral. Así que que tiene nominadas de exacto, gira, es una gira, tremenda gira la que desarrolla. Sí. Oye, vamos a ir a un corte comercial de Zona X. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando, y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. No sorprendí la verdad. Sí. Oye, otro de los puntos para terminar nuestra pauta y empezar a conversar con ti, ¿no es cierto?, con Jorge Torres, es el lanzamiento del documental que estuvo esta semana estrenando Rucamanque. A ver si nos puedes colocar ahí, ¿cierto?, en pantalla, bueno. Gonzalo, algunas imágenes de ello. Un documental que, ¿cierto?, que lo denominaron, lo retrataron como 18 años de sangre, sudor y triunfo. Una adjudicación por fondos del gobierno de la Araucanía, ¿cierto? Un respaldado por el gobierno de Chile, donde postularon y se ganaron los fondos para poder desarrollar este documental que cuenta historias de cómo se conformó el club, los 18 años de historia, de linda historia que tienen los Rucamanques, ¿cierto? Como dice ahí, ¿cierto? La casa del Cóndor. Están hoy día en primera división, ¿cierto? El año pasado terminaron dentro de los 12 mejores equipos de Chile por los resultados. Un muy bonito trabajo. Me gustaría decir que es uno de los trabajos más profesionales que se ha desarrollado en Chile en cuanto al deporte global en parte audiovisual. Así que la invitación es a que lo puedan ver. Nosotros tuvimos la suerte, ¿cierto?, de poder estrenar el Rucamanque también en las redes sociales de Rugby Chile. Tiene más de 10.000 reproducciones ya el documental. Así que ha sido un bastante exitoso la tremenda producción que hicieron allá en la Araucanía. Un aplauso para Rucamanque. Yo lo vi entero el otro día. Y qué fascinado, en verdad. Tiene todo, tiene emoción, tiene historia. Muy emotivo, tiene cosas que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de un club como ellos. A mí me tocó muy de cerca la parte cuando llega la creación de la rama femenina. Y dicen, claro, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros estamos pregonando rugby para todos, ¿cómo vamos a impedir que las chicas jueguen? No se puede, el rugby es uno solo. Así es. Compartimos el link ahí en el timeline de los comentarios para que quienes lo quieran ver, ¿cierto? Ahí está tanto en YouTube como en redes sociales, en Facebook también el documental. Y ahí damos el pie, yo creo que a la conversación que nos atrae. Ahí tení un claro ejemplo de lo que es empezar a profesionalizar los equipos. Sin duda. Trabajo, buena dirigencia, capacitación, objetivos claros. Objetivos comunes. Trabajo mancomunado de todas las personas del club. Eso es muy importante. Apoyo. Ya tiene una buena identidad de club también. Claro. Los Cóndores, que ahí salía su nombre, los Cóndores. Casa de Cóndores. Casa de Cóndores, que se sintieron muy identificados y que ahí quieren sacar Cóndores chilenos y todo el tema, y esa es su identidad. Y han tenido varios Cóndores. Varios Cóndores también en cuanto a categorías juveniles. Recuerdo Daniel Pacheco, Panchito Ramos, que es el actual entrenador de Rucamanque. Ahora, hace poco, Benja Urrea, hijo del presidente de Rucamanque, que fue segunda línea que estuvo jugando el M20 en Uruguay, Paraguay, me parece. Hace un par de años, así que es recurrente también. De seleccionadas nacionales también ha tenido bastante en cuanto en el femenino Rucamanque, así que bastante bueno lo que hacen allá. Un trabajo bastante profesional, porque a mí me ha tocado verlo, no solamente en el 15, me ha tocado
bueno, directamente en el Rugby 5, participación de ellos como equipo femenino, no como masculino. El año antepasado fue en Pucón que fueron y se nota el trabajo que hay, la vestimenta perfecta de los coaches, un equipo de trabajo técnico, un equipo de técnico que viaja con las chicas para poder prepararla y para que te presenten súper bien en el campeonato. Es un trabajo serio, ve la seriedad que están ellos presentando y eso es vital, porque en definitiva eso es lo que se transmite también hacia todos aquellos que están observando el desarrollo de ellos. Claro. La gente confía en ese tipo de trabajo porque ve que hay dos cosas. Uno de ellos es compromiso. El compromiso se nota. La gente partió con nada, pero trabajando todo en conjunto y con un objetivo común, llegaron a tener lo que tienen hoy día. Convicción. Son reconocidos a nivel nacional. Sí, por supuesto. Gracias. Nosotros sabemos y podemos reconocer, qué sé yo, un jugador de Rucamanque porque ellos tienen su estilo. Sí, claro. Y eso es lo que nosotros también deberíamos buscar. Una identidad propia. Oye, uno de los puntos también importantes a destacar en cuanto a Rucamanque, como otros clubes también, es que también apuestan al rugby municipal. De hecho, han levantado proyectos para no solamente en Temuco potenciar el rugby, que entendamos que Temuco es la cuna de Rucamanque, ¿verdad? Como ciudad, pero también tienen proyectos con Pitrufquén, con Labranza, con Carahue, con ciudades que son aledañas a Temuco, donde hay escuelas formativas que están dentro de colegios municipalizados y están generando competencia también en Lautaro también. Y en ese sentido abro la conversación para que Jorge nos comente el trabajo que están desarrollando con URMA, con esta selección municipal que tiene el país. Lo que estamos buscando hoy día, y fue el inicio, el puntapié, fue el colegio Paula Jara Quemada. La proyección de este año indica que nosotros deberíamos terminar al menos con dos colegios de Paine en competencia. El siguiente sería el Enrique Bernstein, que es el Liceo Bicentenario de Paine. Pero queremos ir más allá incluso, lo que queremos hacer provincial. Tuvimos una reunión con María José Puyrredón, la gobernadora del Maipo, que ella apoya el deporte desde todo punto de vista. De hecho, ha estado con nosotros cuando estuvimos funcionando con FEMRAC. Ella fue a ver las competencias, participó con nosotros, vio que eran solamente las chicas y le gustó mucho lo que vio. Y desde ese punto de vista nos alienta y ella obviamente nos hace algunos contactos para poder buscar, qué sé yo, el apoyo. Porque esto sin apoyo es muy difícil lograrlo. Tenemos hoy día la suerte de tener el primer equipo del Paula ya conformado, que jugó contra el equipo Ena Velemans de Rancagua. Que obviamente es William, una persona, ¿verdad? Willy Vega es la persona que hoy día está manejando. Fue mi profesor. Exacto. De hecho, le mandamos saludos de tu parte, qué sé yo, y se emocionó bastante. Porque además, después del día que jugó el partido contra nosotros acá en URMA, después jugaba IRC. Así que se encontró con muchos formadores de él. Claro, que del Instituto Inglés de Rancagua. Él tuvo una participación en el colegio, en el Instituto Higgins, de donde soy yo, de mi colegio de formación, y el Instituto Inglés, que estaba a unas cuadras del Instituto Higgins. Entonces, en algún momento él se mudó de trabajo desde de los Higgins al Inglés, y ahí en ese trayecto también muchos ex alumnos también que pasaron ahí por la formación de él. Vimos ahí, obviamente, la importancia que puede llegar a tener uno que a veces no la dimensiona. Gente que hoy día están, que son profesionales muchos de ellos, se encontraron con él y le dije, oye, pero no lo saludaron. Sí, me dijeron, ¿cómo no lo vamos a saludar? Él me mostró el rugby. Él me enseñó lo que este deporte es. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos tomado bastante en serio la función que estamos teniendo, porque estamos influyendo en forma directa en estos chicos que de alguna forma no tenían un espacio. El rugby tiene esa característica, acoge a todos. No importa si es gordo, si es flaco, si es chico, no importa. Él va a poder jugar igual. Nosotros le vamos a dar un espacio. Y el que es gordo, que jugaba al arco en el fútbol, acá es delantero. Claro. Entonces, obviamente eso ha hecho de que nosotros le demos a ellos un enfoque diferente. Y la autoestima que se ha generado en chicos que partieron de nada, y uno, el orgullo de ver a chicos que no sabían, no conocían la pelota de rugby, desempeñarse dentro de ella. Todos sabemos lo que hemos estado acá dentro de una cancha, el valor que hay que tener para pararse adentro. Efectivamente. Sobre todo cuando es la primera vez. Y lo que vimos ahí fue un desempeño de verdad muy grato. Muy grato, qué sé yo, con la tradición completa. ¿Y a qué me refiero? El tercer tiempo. El tercer tiempo es algo que nosotros no podemos perder en este deporte. Porque es propio nuestro. Y en eso obviamente le estamos enseñando de que ellos van a tener a estos rivales ocasionales toda la vida. Siempre se van a encontrar con ellos. Son amigos con diferentes camisetas. No es un rival, no es el enemigo. Es gente que obviamente, si no está, yo no puedo jugar.
Entonces, desde ese punto de vista, hemos llegado a cambiar un poco la concepción de un deporte que era percibido como, primero, como elitista, segundo, que obviamente violento. Era muy violento, que si bien es cierto es agresivo, pero no es violento, y que obviamente está abierto para todos. Nosotros pasamos de ser un club gratuito a un club que tiene hoy día un valor muy asequible. Y eso también nos enseñó de que regalar de repente todo no era el camino. No era el camino. Tiene que tener, qué sé yo, una cuota de compromiso y de esfuerzo a las personas. Y eso ha hecho que en este poco tiempo los chicos, ustedes vieran el grupo de WhatsApp de ellos, rogándole a la mamá que lo dijera entrenar porque ya se mejoró los dedos o porque en realidad ya no le duele tanto. Y en definitiva, el compromiso de ir y estar. ¿Y, estar. ¿Y a qué horas llego? A las 9:15. Perfecto, ahí están. Y los chicos se motivan. Esto es entrar a trabajar con gente que de alguna forma no tuvo la oportunidad de tener el rugby por formación en un colegio inglés, lo que fuera. Y llegaron y les tocó. Y lo están aceptando y lo adoptaron como propio. Y lo que les contaba recién, o sea, ver a esos chicos jugar en el recreo con la pelota de rugby es fantástico. Fantástico. No, tremendo. Disculpa, no, dale. Oye, Jorge, ¿cómo iniciaron el rugby en los colegios? ¿Ustedes partieron con clínica, fueron al tiro a hacer un taller, hablaron con la municipalidad? ¿Cuál es la receta para que sea exitoso? Yo creo que las recetas no existen, ¿eh? Básicamente está en ir y atreverse, en buscar la instancia, porque no hay una receta que yo te diga, mira, haz esto y te va a resultar. Es encontrar la oportunidad y aprovecharla desde el punto de vista de que estaba el colegio, estaba el director, él quería rugby en su currículum de clase, no un taller, quería clase, y nosotros le ofrecimos eso. ¿Pero qué le ofrecimos? Lo que el Get Into Rugby es lo que le ofrece. Eso. Y eso es tan sencillo como eso, llevar al chico de cero contacto a contacto total, y llevarlo y introducirlo, y que obviamente vaya en forma paulatina ingresando, y ya después se van por un tubo. Los chicos observan a los más grandes. Ahora, la infraestructura que tiene un colegio como este no te permite enseñar con plenitud la disciplina, porque hay muchas instancias que no se van a poder hacer porque no están los materiales, porque obviamente es de baldosa y obviamente necesita una cancha. Pero nosotros tenemos la opción de... no teníamos para formar un 15, ¿qué hicimos? Juguemos 7. Exacto. Hay que adaptarse a la situación que tiene y a la realidad que tiene. En la adaptación va a estar el crecimiento. Generar una competencia de 7, no sé, provincial, interprovincial, con la gente de Horcones de Melipilla, con la gente independiente en Peñaflor, nosotros en Paine, la gente en Buin, la gente en San Bernardo. Tenemos para hacer una competencia escolar. Exacto. Oye, ahí me detengo. Jaime, por favor, que estoy hace rato que estás ahí. Bueno, es que tenía muchas cosas, ya se me fueron, pero súper bien lo que... importantísimo todo lo que dijiste. Se nota que hay pasión en lo que haces, además que tú vienes de otro rugby, entonces estás entregando tus valores de una forma desinteresada. Mucho de lo que se ha desarrollado, me ha tocado muchos años en el exterior del rugby, se ha hecho por gente que viene de ese mismo exterior. Entonces es loable, es rescatable que quieran y se interesen, porque es... hay que ser realista, hubo una burbuja en algún momento del rugby. Obvio. Y esta burbuja se está rompiendo, y que la gente de esa burbuja empieza a compartir es fantástico. Por otro lado, yo también lo he dicho muchas veces, se lo dije a mi compadre Felipe acá, hay que hacer torneos o comunales o provinciales o regionales, pero partiendo desde las comunas y armar, no que un equipo padrine, sino que la comuna arme su equipo. Sí. Y que arme una selección. Si San Bernardo tiene dos equipos, o tiene, por ejemplo, hay tres colegios que hacen rugby allá y más el equipo de rugby, que se arme una selección de San Bernardo y que se convoque a los entrenadores y que se armen reuniones y que vaya a competir contra Paine, que vaya a compartir. Eso es el desarrollo real para que los cabros empiecen a sentir ese orgullo de ser seleccionados de su comuna. O más simple aún, que San Bernardo sea el club de los colegios. Nosotros pretendemos ser el club de los colegios de Paine. Todos los colegios van a tener su equipo, nosotros vamos a generar esa competencia. Pero los chicos también quieren jugar en Urma. Porque claro, estamos en otro nivel de competencia, ya tenemos, qué sé yo, un cierto prestigio porque hemos desarrollado un buen nivel de juego. Sí, claro. Pero eso se ha desarrollado con esfuerzo, con sacrificio, con un excelente equipo. Diego Torres ha sido fundamental, aparte de ser entrenador, es mi hijo. Pero él, por elección propia, llegó al rugby. No es que yo lo haya incorporado en esto así a la fuerza, porque no es la idea. Uno tiene que tener claro, y eso es lo que más le he pedido a los papás cuando van con los chicos, que no vayan porque el papá quiere que juegue. Yo necesito que el niño quiera ir.
Claro. Porque si no, se va a aburrir y no va a volver. Entonces, ¿hemos perdido gente en ese camino? Sí. Pero lo que hemos ganado no lo vamos a perder. Porque esos chicos van a estar con nosotros siempre. A lo que voy yo, disculpa que esto me estoy de forma controversial, no, pero no, la idea mía, lo que digo yo, es que siempre el rugby a niveles más bajos, por decirlo así, hay mucho tema con el ego. Entonces, y te lo digo porque, sí, por ejemplo, a mí, yo lo he dicho abiertamente en el foro acá, que, por ejemplo, a mí me asombra que en ¿dónde está los Panzer? ¿Cómo se llama? Pirque. En Pirque. En Pirque, que es una comuna chica, que tiene el estadio, ¿sí?, haya dos equipos. O que en Ancud se separe los zorros y se arme un equipo acá y un equipo acá, y con 10 cada uno, pero se separaron porque tuvieron problemas entre ellos. ¿Me entendí? Eso hago yo. Y eso también, si crecen los dos clubes, esos dos clubes tal vez no quieran competir juntos y que se armen selecciones. ¿Me entendí? Pero eso, si uno lo observa, se da bastante. A nosotros también nos ocurre. ¿Cómo surge Lautaro, por ejemplo, en Buin? Son puros ex-urmas. Yo no lo veo tan negativo desde ese punto de vista, porque eso ha permitido que prolifere una cierta cantidad de clubes. Ahora, lo importante es que en esta división esa creación no se pierda. Que esos jugadores que se fueron a este otro club se dediquen a trabajar, hagan, qué sé yo, divisiones menores y generen, qué sé yo, un club como tal. Uh-huh. No solamente un grupo de adultos, porque eso va a tener una vida corta. No va a trascender. ¿Y qué queremos nosotros en términos concretos? Que esto se instaure y no se pierda. Una vez que nosotros entremos en los colegios y hagamos esta competencia, la competencia tiene que replicarse, porque si funciona aquí, funciona en cualquier lado. Claro, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, si yo tengo, qué sé yo, un grupo de chicos, tengo un equipo, tienen su camiseta, están identificados, tienen, qué sé yo, claro, el tema de los valores, son chicos que van a jugar de manera honesta, honrada, qué sé yo, en la cancha, y van a tener los valores siempre presentes, nosotros estamos ganando, porque estamos llevando el rugby a donde no estaba. Y yo, lo que siempre he pedido es que la gente como yo, que tuvo la oportunidad de estar en un colegio inglés, tiene el conocimiento suficiente para poder traspasarlo y ser útil, no importante. Porque en definitiva nosotros tenemos que ser útiles para las personas que nos están rodeando. Estamos llegando, queremos llegar con un mensaje. Y ese mensaje va a ser siempre cuando uno es útil. Porque cuando ya uno se cree importante, ahí entra el tema de los egos, y ahí fracasa todo. Está bien. Aquí está el desarrollo real del rugby. Y son los clubes, es la formación de clubes. Exacto. Urma es un club que está partiendo, trabajando en las bases menores, y va a llegar a tener los equipos adultos, y tiene el equipo femenino y todo. Exacto. Y está creciendo. Esa es la diferencia, por ejemplo, lo que estamos hablando antes de las diferentes divisiones. Hay clubes y hay equipos sociales, equipos de amigos, ¿cachai? Y esa es la diferencia. Los clubes trabajan para desarrollar el rugby. Los equipos de amigos son equipos sociales, y ahí es donde hay que diferenciar. Y esto se va a estar se está definiendo. Que para estar en el top 8, para estar en primera, para estar en primera A, uno va a tener que tener un club. Exacto. Donde va a tener que tener las divisiones menores. Si no tienes divisiones menores, no vas a poder competir en más alta competencia. Los clubes están para el rugby competitivo, y los equipos están para el rugby social, ¿cachai? Y en los clubes, está el desarrollo. El rugby social es perfecto, ¿cachai? Y me encanta. Para mí, Rugby 5, por ejemplo, es un rugby social entretenidísimo, que está llegando a nivel competitivo, ya está con selección nacional y todo el tema. Pero por ahí un poco es un grupo de amigos que se juntan a jugar y es para divertirse. Esa es la diferencia que hay que destacar, que creo yo que es interesante, que hay equipos sociales que están para el rugby social y están los clubes que desarrollan el rugby. Los clubes son los que tienen que trabajar con las municipalidades, con los colegios, formar entrenadores para poder llegar y difundir esta cosa. Masificarlo. Está ahora, en los clubes la labor. Hay una situación que nosotros vamos a poder controlar, que no lo hemos podido hacer ahora, por ejemplo, la competencia rusa nuestra, donde interactúan clubes con colegios. El colegio tiene, dentro de todo el abanico de cosas, tiene el rugby. Para el club es el rugby solamente. Entonces hay una diferencia en la visualización del objetivo final. Hay un buen desempeño, sin duda, pero no es lo prioritario para un colegio. Entonces, el colegio que tenga, por el caso nuestro ahora, le pone, qué sé yo, las fichas todas a este desarrollo de este deporte por los valores que tiene, es muy diferente. Ellos van a tener orientación con todo esto. No van a dejar de lado lo otro porque ya lo hacen bien. Ya tienen selecciones de básquet, ya tienen selecciones de fútbol, pero ahora tienen una nueva selección, un nuevo grupo de chicos que no estaban siendo abordados y que hoy día son parte de un equipo.
Y ellos lo sienten como tal. Y en eso es donde nosotros estamos ganando. Porque esto es ganancia hoy día. Esos no eran jugadores. No teníamos ese fondo de jugadores. Y ahora sí lo tenemos. Entonces ahora vamos a tener que llegar en algún minuto a tomar la decisión de qué manera continuamos con ellos para que esta competencia no se pierda, esos chicos se sigan desarrollando y a lo menos uno de ellos continúe en la misma forma en que nosotros lo estamos haciendo. Que se motive. Que vea y que entienda que una vez que termina que sea su periodo jugador o paralelo a su periodo jugador, puede estar, como dice Felipe, en una planilla, en el referato. Entrenador también. Entrenador. O sea, los cursos están. Tenemos capacitadores excelentes. Está Mauricio Enrique, que obviamente es una de las personas que yo destaco. Él fue mi capacitador, qué sé yo, en el League Rugby. Esas personas son valiosísimas. Nosotros no podemos perderlos a ellos. Tenemos que fortalecer esa base para que ellos hagan crecer, qué sé yo, la estructura hacia abajo. Oye, aprovechando el punto y rescatando también lo que comentaba Jaime, que de las competencias comunales, provinciales, que tú también destacas que debería proyectarse, uno de los casos interesantes también sobre el rugby municipalizado, tanto municipalizado como rugby privado, que convergen en un punto en común, es el caso que se da en Punta Arenas. En Punta Arenas, ¿cierto? La Asociación de Rugby de Magallanes están teniendo una competencia interna en base a los equipos que están trabajando. Hace un año y medio, Punta Arenas no tenía rugby prácticamente en menor a excepción del Foxes, exacto, que el británico, o lo que estaba haciendo con Esfuerzo Lumac. Hoy en día hay 4 equipos ya. Y de hecho tenemos un audio de Felipe Navarro, que es el presidente de la Asociación de Rugby de Magallanes, donde nos transmite qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se hizo precisamente el día de hoy allá en Punta Arenas. Para la gente de Tacle Alto, desde Punta Arenas, un saludo para todos. Hoy día realizamos una actividad de rugby infantil con las categorías M10 y M12 entre el Colegio Británico, los Foxes y la Escuela Municipal Pedro Pablo Lemaitre. Resultó muy bien, los niños jugaron, por primera vez pudimos jugar los equipos, uno equipo contra equipo, con tackle, y los niños lo pasaron realmente bien y pudieron experimentar el rugby ya de forma más real. A diferencia de lo que veníamos haciendo con los encuentros infantiles, que eran más de carácter recreativo y con muchos más juegos. Hoy día nos enfocamos más en el rugby. Mañana, por otra parte, tenemos la primera fecha de la Liga Escolar Juvenil, donde van a jugar Foxes, el Club Foxes, el Club de la Universidad de Magallanes, el Club Caranchos del Liceo Politécnico, y el Club Argentino Hispano, que viene desde Río Gallegos. Así que estamos esperanzados en que todo resulte bien mañana y esperamos tener buenas noticias y buenos comentarios a partir de la próxima semana. Un saludo para todos y nos veremos pronto. Volvieron el rack. Lo que les comentaba, o sea, ahí ya tienen un campeonato local escolar, donde si bien existen clubes que están, verdad, también está en la participación Liceo Politécnico. El Liceo Politécnico es municipal y los Caranchos, que se formaron ya y están trabajando, y nosotros los venimos siguiendo con atención a lo que hacen en Magallanes y vemos que por ahí va el camino. Incluso están avanzando cuando las condiciones climáticas para ellos son mucho más adversas de lo que podemos tener acá. Ellos tienen que suspender 2-3 meses de actividades. Entonces es re importante cómo se manejan o cómo se plantean los proyectos. Insistimos, ahí está la base de crecimiento para el rugby de Chile, en los menores, y las puertas están abiertas, es cosa de trabajarlas, es cosa de presentar proyectos, es cosa de atreverse a hacerlo. El proyecto de Felipe a mí me hace mucho sentido con todo lo que hemos hablado, así que ojo, un día vamos a invitar a Felipe y Gili para que venga a conversar acá. Pro Rugby Chile. De Pro Rugby. El método Moai. Oye, hoy día íbamos a presentar la polera, ¿qué pasó? Muy buena campaña de valores, nosotros sí, la estamos utilizando, de hecho, porque está... Sí, muy, muy buena campaña, la verdad es que hay que destacarlo. Oye, tenemos que premiar, compadre, tenemos que premiar. Yo no quiero premiar al que más ha participado porque ya se ganó un premio la semana pasada. Ah, bueno. No, aquí en... Sí, sí. Marco, habitué. Habitué. Jorge no está. Sí. Lo dejo en manos a usted. Entre Jorge y Marco está el tema. Víctor, no está el pato tampoco. Cambiado. Fernando González, a lo harto. Sí, sí, allá. Felipe Guzmán también participó harto. Víctor Fernández, saludó. Mira, que Jorge, saludó, que siempre está ahí en el chat, porque comenta harto que él ve ahí a alguien que le suene.
de los que comparten ahí opiniones con ellos. Rubén Sánchez ha estado participativo. El perrito, Rucamán, que es cierto ahí. Bueno, sí. Rubén me hacía una indicación. Me hacía una indicación, Rubén Sánchez, el referee, el perro, ¿verdad? Un gran amigo, nos conocemos hace muchos años. Que yo dije, Rucamán, que casa de cóndores. Y es nido de cóndores. Es nido el significado original. O sea, acá donde estamos en estos momentos vendría siendo un Rucamán, ¿qué? No sé precisamente si sería eso. Ah, porque si estamos en Vulture. Ah, claro, por ahí ese. Sí, por ahí ese. Sí, tu Rucamán. Nombre científico. Sí, Vulture Griffus, ¿verdad? Vulture Griffus. Está bien. Oye, bueno, el programa avanza, ¿cierto? Nos va alcanzando la hora, ya nos quedan unos poquitos minutitos, ¿cierto? Para ir cerrando. Jorge, no sé si te quieres explayar con algo adicional sobre el tema de conversación que estábamos viendo. Sabemos que además de las instancias que hemos conversado de rugby municipal, hay otras iniciativas. Sabemos que, por ejemplo, Daniel Astorga está trabajando con Olred y la Municipalidad de Las Condes. Olred es equipo de primera división que está trabajando con rugby municipal. Alamni, también con varios colegios que están en Lo Barnechea, que también sí, están explorando hacia allá. El Viña afuera también. Sí, el Viña. Han desarrollado varias alternativas que son interesantes. Y yo destaco a Daniel Astorga, así también como a Rodrigo Arbat. Ellos también son generación 84 del Grange. Rodrigo Arbat en Gaucho y Daniel, qué sé yo, en Olred, han realizado, junto con Cristian Sánchez también, han realizado una labor interesante. Ellos han preferido un club que no era el que les correspondía, porque uno debería estar en Old Boys, esa es la realidad. Pero uno decide no estar para estar en esto, que es para todos, que es para lo que nosotros queremos. Porque si nos concentramos en lo mismo que tenemos, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. Nosotros tenemos que generar algo nuevo. Tenemos que darle instancia a otros chicos que no tuvieron esa oportunidad. Y en ese está el secreto de que lo que va a llegar a ser este deporte. Este deporte es maravilloso. Yo llevo 44 años vinculado y es la pasión de mi vida. Hoy día soy lo más feliz del mundo. Porque me puedo dedicar 100%. Estoy 24/7 pensando en una pelota. Todo el día. Estás viviendo prácticamente en la cancha. Vivo en la cancha. Vivo. Vivo en la cancha. Vivo en dos canchas. Aquí, mira, aquí. Pero dime si no es maravilloso salir al patio y ver que están jugando un partido, qué sé yo, afuera. Maravilloso. Les traje unos regalos, más bien recuerdos, chicos. Mira. ¿En serio? Oh, qué bonito. Es para que lo pongan, qué sé yo, en los autos. Buena. Traje para todos aquí. Hay... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y esto es porque somos o no somos de Vainer. Ah, mire, qué buena. Esa me viene a mí, ¿eh? ¿Ya? Buenísimo, muchas gracias. Acá, es más que nada para que nos recuerden. Qué lindo. Urma está disponible siempre para la gente que tenga la intención de generar esto. Carlos lo sabe. Nos ha acompañado. Felipe también nos ha acompañado. Sí, muy lindo. Tengo el placer de conocer ahora a Jaime, qué sé yo, y estar acá con ustedes. La verdad que para mí ha sido un agrado poder venir y hablar en realidad de lo que estamos haciendo. La mejor manera de llegar, qué sé yo, a la gente es difundiendo. Comunicación. Lo mismo que en la cancha. Uh-huh. Tenemos que comunicar lo que estamos haciendo para que tengamos la posibilidad de generar, qué sé yo, este crecimiento. Eso es lo que necesitamos. Me gusta Urma, de verdad. Qué convencidísimo. La verdad, Jorge, con todo lo que hablaste hoy día, súper convencido. Eso, lo que decían antes, una palabra, convicción. Convicción. Hay que ser un convencido de que esto puede mejorar. Llevo muchos años luchando contra la corriente y de verdad ahora me siento pleno de poder estar logrando cosas y difundir como lo estamos haciendo ahora. Hemos todos luchado por eso. Estamos todos coordinados. Nunca creo. Es tarde. Yo tengo 52 y a los 50, qué sé yo, logré lo que había sido mi sueño. Poder manejar un club de rugby. Estar ahí. Y eso que venías de la ingeniería en pesca. Nada que ver. Pescaste jugadores y los metiste a jugar. Ahora pesco. Me acuerdo de las primeras veces que conversé con Jorge, me comentó, claro, llevo harto años. ¿Pero qué haces? ¿Tú eres profesor de educación física? No, soy ingeniero en pesca. ¿Y qué haces acá en Paine? La verdad es... antiguamente uno no tenía mucha elección sobre su futuro laboral y muchas veces tu papá te hacían, qué sé yo, la decisión. Si yo hubiese decidido en términos concretos, te aseguro que habría sido educación física. Sí. Pero obviamente... Bueno, tu hijo, ¿no? Sí, Diego lo hizo por su decisión y hoy día está a punto de terminar. La idea es que después salga afuera, se perfeccione, vuelva y sigamos sembrando. Eso es lo que tenemos que hacer. En todo caso, la profesión muchas veces no sirve de nada. No. Te lo puedo decir directamente. No. Pero la pasión nunca se olvida. Sí, por supuesto. Así que eso, chicos, yo la verdad les agradezco la oportunidad que nos dan de hablar de nuestro proyecto, qué sé yo, y agradecer a las personas que lo hacen posible. Sin duda, Juan Carlos es la versión de Santa Claus en Paine para nosotros. Oye, porque también hay hoy día tuve una reunión, de hecho me estaba hablando Pedro, que le entregué unas poleras. El Pedro está haciendo algo bien similar
Pedro González en Trebulco, en... Sí, Pedro, sí. Hoy día estuve con sí. él, me está retando ahora por unas poleras, pero hoy, a él también lo quisimos traer en algún momento, y está algo, haciendo algo similar con una cancha que está haciendo al lado del colegio. Sí. Ha tenido, bueno, ciertas complicaciones porque los colegios también tienen ese tema de división con... alumnos de su colegio. Con pero han manejado muy bien el tema. Él como presidente del centro de padres ha hecho una muy buena gestión, sí. y la verdad que tiene la misma intención nuestra. Entonces nuestra intención es generar un campeonato infantil que lleve a Trebulco, lleve a la gente de Peñaflor, a la gente independiente específicamente, uh-huh. a Claudio con Horcones de Melipilla y nosotros. Y generar un circuito infantil. Fantástico. Buenísimo. Fantástico. O sea, hay instancias que hay que replicar, o sea, ¿para qué hacer la rueda desde cero, verdad? Si hay algunas alternativas que ya sabéis que están aplicando. Nosotros hemos rescatado bastante, por ejemplo, lo que se hizo, obviamente no es en las categorías menores ni en el formativo, pero lo que se hizo en el sur este año, que era el circuito en lacustre. Eran equipos que no tenían Fantástico. Competencia y dijeron y no tenían la cantidad de jugadores tampoco para poder presentarse en cancha sí. con 30 jugadores, ¿verdad? Sí. O tener un plantel. Vamos a jugar seden. Sí. Hicieron un circuito muy, muy entretenido. Yo propuse, bueno, le propuse a una persona de Iquique que tenía el mismo problema. Uh-huh. Que los clubes allá, al final, bueno, el club que se armó, que fue Armored, que todos ya sabemos que campeonó en Arica y todo, dejó inválido a muchos clubes, lo dejó con muy poca gente. Y yo les planteé la posibilidad que hicieran campeonatos de seden internos y que formaran una selección juvenil y que fueran a competir a Arica, Antofagasta, Calama, Copiapó, no sé. Y es lo que suele ser en la costa. Y tú lo dijiste delante, dijiste, hay que adaptarse. Ajá. Hay que adaptarse. Y sí. eso, ojo, hay demasiados tipos diferentes de rugby. Está el rugby 15, está el rugby 10, sí. está el rugby 7, está el rugby 5, Exacto. está el todos. Touch rugby, sí. está, bueno, después el... El 2 contra 2. El 2 contra 1. Contra uno. No, pero ya hay 5 tipos de rugby. Está el rugby femenino. Las opciones están. Si el, sí, en definitiva sí. el tema es ese. Hay que adaptarse. Las opciones están. Uno tiene que ir, qué sé yo, no contra la corriente, sino que a favor. Y si tengo 7 jugadores, juego 7. Buscar opciones. Cuando se quiere, se juega. Sí, sí, eso es. Gente que esté ahí comprometida, como Jorge, y como muchos más que lo están ahí intentando, luchando, y hasta que se logran cosas. Hasta que crezca, que crezca el rugby. Eso que es. Crezca el rugby. ¡Vamos! Oye, bien, estamos llegando a la hora. Agradecemos, ¿cierto?, a Krypton. Yo no. Agradecemos también a la Ovalada Rugby Store, ¿cierto? Ahí vamos vamos a analizar bien, vamos a dar el ganador durante, ¿cierto?, en los mismos comentarios de la publicación. Agradecemos al del Carmen también, que siempre el rock que está ahí de fondo sonando en nuestro grande programa. Grande. Agradecemos a Jorge, a nuestro invitado. Un gran saludo a la gente de Paine. Muchas gracias por poder venir, haberte hecho el tiempo para estar acá junto a nosotros y conversando de lo que más nos gusta, que es rugby. Y mañana, chicos, vamos a ganar. Mañana la final. Mañana vean, sintonicen a la Rusa, porque vamos a estar ahí transmitiendo en vivo las finales, las tres últimas partidas. Final de plata. De la una. Oye, agradecer. Van a transmitir esa final, van a estar comentando sí, la final. Pues, así que... Sí, fantástico. Pues ahí van a escucharme nuevamente. Ni yo me quiero escuchar. Bueno, también darle las gracias a Gonzalo y de verdad creo que nunca lo decimos, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos tiran puras buenas vibras. Sí, gracias a todos. De verdad, no hemos recibido ni siquiera una carita enojada, porque la semana pasada teníamos una carita enojada. Sí. Todos felices, gracias a todos, a los que comparten, a los que hablan todo el rato, que mandan mensajes por internos, como el Marco. y bueno, eso, muchas gracias. Bien, muchachos, nos vemos la próxima semana. Ya tenemos invitado confirmado la próxima semana. Francisco Saavedra va a estar acá y vamos a estar hablando del rugby en las cárceles y en los recintos penitenciarios. Así que muy, muy bueno va a estar eso. Así que nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, muchachos. Que tengan un excelente fin de semana de rugby. ¡A celebrar!